Vas a trabajar nuevamente para otra película, esta vez basada en Pablo Neruda. La verdad que he probado que es un discurso versátil, que puede trabajar en distintos registros, que conoce de esos distintos registros, que tiene una cultura, digamos, cinematográfica importante. Otro proyecto que también acaparó los medios internacionales hace unos meses fue el remake de la cinta Scarface, que el chileno dirigirá. Trabajos de Pablo Larraín que vienen a consagrar su carrera a días de que estrene El Club el próximo 28 de mayo, cinta que ganó el Oso de Plata en Berlín. Vamos con información internacional. Más de 300 inmigrantes están literalmente abandonados en el mar frente a las costas de Tailandia luego que ese país, Malasia e Indonesia se negaran a dar el permiso para llegar a tierra. Se trata de una embarcación con muchos niños y mujeres a bordo, la mayoría provenientes de las empobrecidas Birmania y Bangladesh. Además, casi todos son rohingyas, una etnia musulmana considerada por Naciones Unidas como una de las más perseguidas. Paso a la final de la tarde.